Muy buenas tardes, mi nombre es Gabriela Arteaga, soy consultora del Banco Interamericano de Desarrollo y es un gusto que nos puedan acompañar en el webinar de hoy. Este evento es en español con interpretación simultánea al inglés. Pueden hacer la selección del idioma de su preferencia en la parte inferior de la pantalla. Desde la División de Transporte, el BID se encuentra impulsando un bien público regional en siete países de América Latina y el Caribe enfocado en impulsar acciones que permitan optimizar y mejorar la resiliencia de las cadenas logísticas agroalimentarias. Bajo esta iniciativa, el día de hoy tenemos el placer de desarrollar el webinar Seguridad Alimentaria, Panorama desde las Cadenas de Suministros Agrícolas. Este webinar también es apoyado por el Bien Público Regional de Cadenas Sostenibles, Resilientes e Inclusivas, que es otro esfuerzo del BID en esta misma dirección. Como parte de la agenda de hoy, en este primer webinar, se llevará a cabo un panel con tres expertos de lujo para analizar la seguridad alimentaria, centrándonos en las cadenas de suministros agrícolas. Durante el panel, exploraremos, entre otras cosas, el papel fundamental de estas cadenas en los sistemas agroalimentarios y exploraremos las medidas necesarias para mejorar su eficiencia y su inclusión. Adicionalmente, estaremos abordando también las perspectivas futuras desde un punto de vista multisectorial con el objetivo de encontrar soluciones a las crisis actuales. Posterior al panel tendremos una sesión de preguntas y respuestas a cual los invito a participar usando el botón de preguntas y respuestas o de QA en su aplicación de Zoom. Para comenzar, me gustaría darle la palabra a Reinaldo Fioravanti, especialista líder de la División de Transporte del Sector de Infraestructura y Energía del BID, quien estará moderando el panel de hoy. Reinaldo, adelante, por favor. Muchas gracias, Gabriela. Eh, buenas tardes a todos. Eh, quiero saludar a todos los participantes, la audiencia, los los participantes del panel que les voy a presentar en unos minutos. Eh, como Gabriela comentó, eso es un esfuerzo del banco en el contexto de varios bienes públicos regionales que estamos impulsando en el tema de cadenas agroalimentarias. Y les quiero dar un poco de contexto antes de que empecemos con nuestros... Nuestros panelistas, que son los expertos en el tema, pero algunos números que son importantes para que tengamos como contexto, ¿no? De acuerdo con datos de la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, desde 2014, el hambre y la inseguridad alimentaria aumentaron en América Latina y el Caribe, superando el promedio mundial. Concretamente, 40% de la población enfrenta inseguridad alimentaria, es decir, que no tuvieron acceso continuo a alimentos. Es un tema eh, muy grave y, y, y clave para nosotros como Banco de Desarrollo y como países en las políticas públicas que fomentamos. ¿no? Además, las recientes crisis sucesivas han generado un aumento de precio de los alimentos y los fertilizantes, por ejemplo, perjudicando la asequibilidad de los alimentos, destacando que la región tiene el costo más elevado de una dieta saludable en comparación con, con el promedio mundial. Adicionalmente, sabemos que el ámbito regional, los problemas estructurales asociados a los costos, altos costos logísticos contribuyen a, a, al incremento de los precios domésticos de alimentos lo que también obviamente contribuye a la inseguridad alimentaria y a la accesibilidad a los alimentos. Eh, para tener una referencia, los costos logísticos en Latinoamérica y el Caribe están en un promedio entre 15 y 25% del PIB, frente a 9% de los países de la OCDE. No del PIB, perdón, del, del costo de las, las mercancías. ¿no? 15 a 25% son costos logísticos, mientras el promedio. En los países de OCDE, por ejemplo, son 9%, 9%. Y en ese contexto, las cadenas de suministro agrícolas desempeñan un papel crítico en la seguridad alimentaria, ya que son vitales para asegurar la producción, el transporte, el almacenamiento y la distribución de los alimentos. Por lo que es necesario organizar, optimizar las cadenas de suministro y revisitar la importancia de los mercados e infraestructuras agrícolas regionales. Ahí vamos a hablar un poco con nuestros invitados sobre este, este aspecto de las, los mercados y los suministros regionales, para que entonces se pueda garantizar el acceso al, al alimento, especial, especialmente en las, las personas vulnerables. Entonces, el objetivo de este webinar es tener una conversación, una discusión y una visión. Eh, de nuestros expertos y la situ situación de la seguridad alimentaria, centrándose en las cadenas de suministro, eh, como les comenté. Queremos abordar las experiencias y algunas perspectivas futuras desde un enfoque multisectorial, que es fundamental en este caso, y buscando ideas para una colaboración entre gobiernos, eh, organizaciones como las nuestras y el sector privado. Entonces, eh, con ese contexto, quiero eh, presentar nuestros panelistas. Y como dijo Gabriela, es un panel de lujo. Les agradezco desde ya la participación. Um, la primera panelista es Marelia Martínez Rivas. Ella es consultora especializada en transporte, logística y facilitación de comercio. Marelia ha trabajado para diversos organismos internacionales, entre ellos el BID. Uh, en la elaboración, por ejemplo, de los planes nacionales de logística, además de, de, de haber actuado para gobiernos y empresas consultoras. Muchas gracias, Marelia, bienvenida. Gracias eh, a ti, Reinaldo, muchas gracias por la invitación. Gracias. El segundo panelista es Joaquín Arias Segura, especialista en políticas y análisis sectorial agrícola en el Instituto Interamericano de Cooperación en la Agricultura. Y ICA, no sé si lo pronuncié correcto, ahí me dices, con sede en Panamá. Él es gerente, además de otras funciones, gerente del Observatorio de Políticas Públicas para los Sistemas Agroalimentarios y editor principal del ICA Blog. Muchas gracias, Joaquín, por la presencia. Un gusto estar acá con ustedes. Y finalmente, Marcos Rodríguez Fazzoni, economista senior en desarrollo rural. Sistemas Alimentarios y Mercados Inclusivos de la FAO, de la Organización para la Alimentación y Agricultura. Y él, entre otras funciones, es coordinador del programa Mesoamérica Sin Hambre en la oficina de FAO en Colombia. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, un gusto estar aquí. Muy bien, muchas gracias a todos por la participación. Entonces yo entro, eh, empiezo con la primera pregunta eh, a Joaquín, Joaquín, si, si, si le parece. Eh, le quería aprovechar un poco la, la, la introducción que he hecho sobre eh, el rol de la, los sistemas agroalimentarios, ¿no? las cadenas de suministros agroalimentarios en la seguridad alimentaria. Obviamente que el tema de la seguridad alimentaria tiene varias aristas, varios pilares que, como política pública, los gobiernos tienen que abordar, pero quería preguntar específicamente en el tema del sistema agroalimentario y cadenas de suministro. ¿Cuál es el papel que ese sistema juega en garantizar una, una seguridad alimentaria? ¿no? ¿Y cuáles son los principales desafíos eh, que, que enfrentamos en esta dimensión? Obviamente, hacemos aquí el corte de, de transporte y logística, pero si nos puede dar este panorama más amplio de cuáles son los desafíos que ustedes ven en este, en este aspecto. Muchas gracias, Reinaldo, y de verdad agradezco mucho la oportunidad de, de compartir con ustedes este, este diálogo que es tan relevante ahorita que se mencionan los números sobre inseguridad alimentaria. Yo quiero ser enfático desde, desde un inicio y decir que los sistemas agroalimentarios, eh, sin ellos, no es posible lograr seguridad alimentaria y, y nutricional, y, y, y mencionarles que, que dentro de esto. Eh, el ICA colaboró para que haya un mensaje de todos los ministros de las Américas ante la cumbre de las Naciones Unidas sobre la centralidad que tiene la agricultura y los agricultores dentro de todo el sistema eh, agroalimentario. Porque cuando decimos sistema alimentario, a veces nos olvidamos que hay agricultores, hay agricultura eh, que es relevante y fundamental para la seguridad alimentaria. Eh, de hecho, la, la, los sistemas agroalimentarios son clave y sin ellos no se podría lograr, imagínense, casi nueve, al menos nueve de 16 objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos fin de la pobreza, hambre cero, producción y consumo responsables, acción por, eh, por el clima, etc. Eh, yo creo que todos relacionamos claramente que, que los sistemas agroalimentarios tienen que tener como resultado... Eh, una mayor seguridad alimentaria y nutricional. Eh, sin embargo, eh, eh, cuesta reconocer que la, lograr la seguridad alimentaria no depende solamente de los sistemas agroalimentarios y por eso decimos que es una condición necesaria, pero no suficiente. Y una manera de, 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 de ilustrarlo es, como lo mencionó ahorita Reinaldos, es que la, la inseguridad alimentaria ha aumentado dramáticamente en América Latina. Estamos hablando de... 56,5 millones de personas que, que padecen de hambre. Eh, luego, la pobreza extrema también ha aumentado, y como saben, la pobreza extrema se asocia a, a temas de, de, de acceso a, a, a una canasta básica de, de alimentos. Hay 82 millones de personas que viven en pobreza extrema y 26 millones están en zonas rurales. Y si hablamos de inseguridad alimentaria, eh, con tomando en cuenta la severa y, y la moderada, son 267 millones de personas en inseguridad alimentaria, lo que hace pensar que, que al, para algunos el sistema agroalimentario como tal está fallando, eh, no está cumpliendo su rol. Entonces, como decía, esto contrasta con un desempeño muy importante en, los, en, en toda la época, en la, todas las etapas de crisis que hemos vivido de, o en el escenario de multicrisis de los sistemas agroalimentarios que se han des, desempeñado extraordinariamente bien y, y, y eso nos hace decir que han sido altamente resilientes. Y solo les voy a dar un dato, hay muchos, pero uno eh, fundamental es que la balanza comercial agroalimentaria de América Latina y el Caribe aumentó 16.6% en el 2021. Y en el 2022, 22.3% fue el aumento de la balanza comercial agroalimentaria de la región. Esto es eh, un dato como otros para ilustrar que hay suficiente alimentación, suficiente suministro de alimentos y sin embargo hay hambre en, en América Latina. Un dato adicional que puedo compartir con ustedes es que se calcula que hay aproximadamente 3.000 kilocalorías por persona, por día disponibles y eso es un promedio mundial si consideramos países de ingresos altos y medios. Eh, la disponibilidad de kilocalorías es aún mayor y aún así no hay acceso a esas calorías porque es un problema que no atañe solamente al sector agroalimentario. Lo otro que también, eh, hablando de dietas saludables, también quiero resaltar que la región también es una productora importante de vegetales y frutas de, de, eh, de la región. Muchos países producen mucho más eh, eh, gramos de, de, de vegetales y frutas de los que se consumen o son necesarios de consumar eh, el día. Entonces, ante esta problemática, nosotros eh, nos gustaría, digamos, plantearles que hay que segmentar el problema de la inseguridad alimentaria y también segmentar los desafíos para las mismas cadenas eh, de suministro. Por un lado, el hambre. El hambre hay que considerarla como un problema de pobreza, como ya lo mencioné. Eh, no hay acceso porque no hay ingresos. Y no se resuelve solamente desde los sistemas agroalimentarios, sino que hay un, una situación económica de desempleo, etcétera, que eh, causa estos problemas. Y eh, obviamente, una posible solución que han aplicado muchos países eh, son las transferencias condicionadas. De hecho, en América Latina ha habido un gasto importante en transferencias que eh, lamentablemente no han sido suficientes para resolver el hambre. Y esta situación de hambre obviamente representa también una oportunidad para los sistemas alimentarios porque han aumentado los, los programas de alimentación y nutrición escolar, que son una oportunidad muy importante para la agricultura familiar y los sistemas de producción eh, local. Y esto lleva a que aprovechemos esta oportunidad también para hacer que esos programas eh, escolares o de alimentación escolar sean más nutritivos. Y que lleguen a precios más asequibles, con un desafío que es clave, también importante, que es que estos mercados que conocemos como institucionales no distorsionen el funcionamiento de las cadenas eh, eh, de suministro, eh, digamos, de mercado, cadenas de valor, o agrícolas. Y un segundo nivel de problema es la obesidad, que, que tiene un, un reto distinto, ¿no? Se debe abordar desde el consumidor y también desde la oferta generando más conciencia para el consumo más saludable de alimentos, tener una vida más sana. Es, en este sentido es clave el etiquetado de, de, los, de los alimentos las regulaciones para el consumo de alimentos o la comercialización de alimentos ultraprocesados, hacer campaña para una mejora de los estilos de vida. Pero desde la producción, desde las cadenas de suministro, eh, representa un veto diversificar la oferta de alimentos para que sea más nutritiva, para que sea más barata, más asequible. Eh, un dato que, que, que alarma, 40% de las calorías que consumimos a nivel mundial provienen de tan solo tres productos. Es, hay un reto gigantesco de diversificar estas fuentes de calorías o de elementos mayores y también de elementos menores para la nutrición. Y un tercer problema, también distinto, es el acceso y consumo a dietas saludables que, como bien lo mencionó Reinaldo, no son asequibles, son de altísimo costo y la región eh, supera a otras regiones en cuanto al costo de estas dietas saludables. Y aquí hay un problema de demanda también. Que, que, es, eh, que, que está influenciada por el nivel de ingreso y por supuesto cuando los precios son altos, el acceso a esas dietas saludables es, es menor. Pero también hay un problema de hábitos de consumo. En la medida que hay mayor demanda, siempre sabemos que hay oferta. Y ahí viene el reto desde el lado de, la, de las cadenas de suministro, que es mejorar esa oferta de alimentos que sea más diversa, más nutritiva y a menores, a, a menores costos. Eh, y en este sentido yo resalto eh, la, el rol que tiene América Latina como región en el mundo, como la exportadora neta de alimentos más importante del mundo. Y eso hace que, que haya acceso a, eh, o que la situación de crisis que estamos viviendo eh, no sea tan grave como pudo haber sido o, o más grave de lo, que ya, de lo que ya es. Y aquí resalto el costo de la logística y del comercio en general. Ya Reinaldo compartió algunos datos pero yo complemento. Hay un, un cálculo del Banco Mundial que, que dice que, que alrededor del 50% del precio final de alimentos se debe al costo de la, de la logística. Y también hay un cálculo reciente de la UNTAC que eh, a, a, alrededor del 50%, la mitad del aumento de los precios de alimentos, como saben, hemos vivido una, un ciclo de inflación alimentaria muy alto, 50% se debe básicamente a costos de, 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 de logística. Entonces, eh, hay que reconocer ese, es la importancia de este tema y no olvidar también la importancia de la logística y los costos de, de importación de insumos y fer, fertilizantes, ya que la crisis desnudó la vulnerabilidad de, la, de los sistemas frente a mercados sumamente concentrados. No sabíamos que, que dependíamos tanto de los fertilizantes que venían de, de Rusia y, y de Ucrania, eh, eh, y estos aumentos en los costos de producción. Por supuesto que aumentan, por, eh, eh, afectan productividad, aumentan los precios de venta de los productos y esos precios se trasladan al consumidor eh, y crean la inflación que estamos eh, viviendo. Y finalmente, eh, eh, reconocer que, que en un minuto que tengo que esta problemática es muy compleja, entonces hay que abordarla en segmentos, digamos, por decirlo así. Y una es no considerar que hay un solo consumidor. Ya vimos que no es lo mismo un consumidor que se preocupa por comer que otro que quiere que la, su preocupación es nutricional y otro que, que, que exige atributos ambientales y sociales. O sea, hay diferentes niveles de reto para la, para las cadenas de suministro de satisfacer esas necesidades de los consumidores. Segundo, diferenciar, diferenciar países importadores de exportadores netos de alimentos. Y ahí hay un reto del comercio para satisfacer las necesidades de estos países y equilibrar oferta y demanda, equilibrar sobre oferta. A veces hay eh, abundancia de alimentos en unos en unos territorios y escasez en otros. Y el rol del comercio y la logística es fundamental para equilibrar eso. Y decirles, decirles que, eh, que, que en América Latina hay 16 exportadores netos de alimentos y 16 países importadores de netos de alimentos. 80% de la población eh, vive en países exportadores netos de alimentos para indicarles que aquí hay un reto mucho más de acceso que, que de disponibilidad, pero sí de, de hacer que las cadenas sean mucho más eficientes de mejorar el rol del comercio y la logística para que todos los alimentos sean, eh, estén a tiempo durante todo el año, porque sabemos que la producción es estacional y que sea asequible a precios que que sean eh, que promuevan el consumo. Y tengo un poco más para la segunda pregunta que, que tiene que ver con los desafíos, pero no quiero tomar más el tiempo. Te ah, agradezco. Vengan. Gracias, Joaquín. Muchas gracias. No, has puesto ahí, has, has uh, planteado varios temas claves que yo creo que... Eh, sería interesante desarrollar eh, eh, con, con Marcos y, y Marelia, eh, por ejemplo, el tema de que el sistema agroalimentario ah, se ha mostrado resiliente, ¿no? Pero no llega a la gente, especialmente a lo más vulnerable. Entonces, eh, quería preguntar a Marcos, porque tiene una experiencia muy interesante que lidera en, en Colombia, que son los sistemas territoriales de abastecimiento. Entonces yo quería, si Marcos nos puede eh, contar un poco cómo funciona este concepto y cómo lo ha implementado, que yo creo que va mucho en esta dirección. Muchísimas gracias. Sí, eh, como bien lo referenciaba el, el señor Arias, eh, hay todo un sistema alimentario que responde a los desafíos de la economía global, ¿no? Y ahí, por supuesto, América Latina tiene un rol preponderante como... como Producción, productor de alimentos como despensa alimentaria. Sin embargo, hay otros sistemas alimentarios que eh, conviven con este sistema alimentario de, de economía global y tiene que ver con cómo se configuran definitivamente las estrategias alimentarias desde los territorios. Y creo que la pandemia ha eh, despertado, sobre todo de, en mayor medida, el interés de la política pública de avanzar hacia procesos de planeación de territorios alimentarios y de ver efectivamente cómo desde unidades productivas y de consumo de menor escala se puede crear más resiliencia. Entonces aquí hay una convivencia de, de modelos de sistemas alimentarios que es, que es importante eh, tener en perspectiva. Y quisiera, digamos, referenciar particularmente eh, de, desde FAO y con el gobierno de Colombia venimos trabajando en ese enfoque desde, lo, desde los últimos años, particularmente en una estrategia con eh, la gobernación de Antioquia, donde la primera pregunta que se intentó responder es cómo se configura el sistema alimentario territorial, hasta qué punto los municipios que son productores se conectan de una manera eh, cercana, digamos, con los puntos de consumo o si por el contrario la desconfiguración en términos de proximidad territorial, en términos de organización de actores, etc., eh, deja un sistema eh, de abastecimiento territorial muy ineficiente, ¿no? que claramente se podrían generar acciones para, para inyectar eficiencia y para reducir sobre todo las externalidades. Y en ese sentido, eh, se hizo un análisis muy exhaustivo con más de 7.500 actores del sistema alimentario, ¿no? de, de, de todas las cadenas, eh, de todos los eslabones de las cadenas y de 25 cadenas productivas en 125 municipios de, del departamento. Y uno de los primeros hallazgos fue que efectivamente... El principal polo de consumo que es toda el área metropolitana de este departamento, donde está Medellín y, y todos la, los municipios anexos, el 74% de los alimentos que ahí se consumen no provienen del mismo departamento, sino que vienen desde otras zonas del país y vienen desde el mercado internacional incluso a pesar de que este departamento tiene la vocación productiva y tiene elementos de competitividad para poder generar esquemas de producción y consumo mucho más cercanos. Luego vimos que efectivamente este fenómeno de desconfiguración también se presenta en otros, en otros lugares del país, como por ejemplo de las 12.000 toneladas de alimentos que entran a la principal central de abastos de, del país, que es Corabastos en Bogotá, aproximadamente 5.000 toneladas, retornan a los lugares de origen, retornan a los lugares de donde provienen los alimentos, y eso claramente entonces tiene ya eh, rasgos de ineficiencia porque los productos recorren mucho más kilómetros que los necesarios, eso va asociado obviamente también a pérdidas y desperdicios que se van generando, sobre todo en el, en el transporte, en, el, en, el, en la manipulación y también en el acopio, y ni hablar obviamente de eh, los impactos en huella hídrica y en huella de carbono que está asociado a este proceso de desconfiguración. También, digamos, dejó en evidencia la tasa de dependencia alimentaria de estos municipios, o sea, qué tanto son eh, vulnerables respecto a posibles shocks o, o problemas de suministro, ya sean logísticos o de otras características, y cómo quedan expuestos esos municipios. Ahora, una vez estudiado y en, entendido, digamos, este, eh, cuál era la configuración y cómo los actores... Eh, podrían empezar a participar en un proceso de mejorar la conectividad, justamente se establece un programa que va orientado a estrechar las relaciones entre los territorios en términos alimentarios. Y eso pasa por algunos procesos eh, de enfoque de política pública que se impulsaron. Uno fue justamente la necesidad de integrar oferta productiva de esos municipios. Eh, porque claramente prácticamente el 80% de los de los alimentos que salían de los territorios cada uno tenía su propio intermediario, cada uno tenía su propio mercado y no había eh, procesos de agrupación de oferta territorial y aquí eh, emergió un concepto interesante que fue trabajar esquemas de asociatividad territorial que, que además de integrar productos integra actores de distintas subregiones del país. Y otro de, los, eh, de las apuestas que fue una, una gran necesidad fue que estas subregiones, estamos hablando de, de municipios relativamente pequeños o de ciudades intermedias, era evidente la, la necesidad de crear capacidades en esquemas agrologísticos que permitan efectivamente esa integración en primera milla y luego trabajar también en procesos de última milla. Y lo más eh, interesante fue que se propusieron cinco eh, sistemas agrologísticos de base social. Aquí lo que se buscó y lo que se está trabajando definitivamente es generar mucha capacidad en organizaciones de productores que normalmente acceden a una oferta pública muy orientada a los sistemas productivos, pero que todavía no hay... Eh, programas rigurosos y contundentes en términos de capacidades agrologísticas para los territorios. Y entonces el programa ha avanzado justamente en eso. Entonces, tenemos una experiencia que ha creado cinco sistemas agrologísticos de base social. Ahí hay prácticas como de logística compartida, logística inversa. El uso de la tecnología también fue sumamente eficiente para conectar mejor a esos territorios y hoy los resultados están siendo evidentes. se han acortado los circuitos. se ha generado mucha eh, mayor conectividad entre la producción local y el consumo local. y, por supuesto, hay un impacto eh, sumamente relevante en la equidad. de cómo, digamos, los distintos actores de la cadena se van apropiando de los márgenes y de, lo, y de las rentas que se generan, ¿no? justamente por la proximidad que, que promueve el proceso. bueno, creo que estoy en, en el tiempo, pero... Agradezco y, por supuesto, eh, dispuesto a dar más información sobre este, sobre este enfoque. Gracias. Muchas gracias, Marcos. Muy interesante esta, esta clarificación que haces: que hay, hay dos sistemas o dos tipos de sistemas que conviven, ¿no? El global y el local, y cada uno uh, uh, tiene sus desafíos y sus y su implicaciones desde el aspecto logístico, ¿no? Y aprovechando eso, quiero preguntar a Marelia. Entonces, Marelia, eh, un poco con base a tu experiencia más del otro lado, ¿no? Trabajando desde el lado de la logística, cadena de suministros, tú has sido ahí una contribuidora fundamental a todo el esfuerzo que el banco hace en tema de los planes nacionales de logística, por ejemplo. Eh, entonces, quería preguntar un poco tu visión de los desafíos, ¿no? Desde el aspecto de... Eh, tanto operacional de la logística específica, como mencionó ahora Marcos, eh, en los sistemas locales, pero también desde un aspecto de, de planificación de política pública, ¿no? ¿Cómo has visto eh, esos grandes desafíos y cómo nos puede dar un poco de su reflexión en el tema? Ok, muchas gracias, Reinaldo. Mira, este, sí, efectivamente los temas... Los temas a Vistos desde el punto de vista exclusivamente de la logística, confirman lo que bien dicen Marcos y dijo aquí, ¿no? Eh, básicamente, desde el punto de vista de la logística, ¿qué es, qué es lo que vemos nosotros con, lo, con todo lo que es la, los sistemas alimentarios y la seguridad alimentaria? Que eh, tenemos una, una población... Eh, como, como decía bien Joaquín, hay varios segmentos de población, ¿no? Pero hay un segmento importante de la población que demanda productos que son indiferenciados de bajo costo, ¿no? Y estos productos indiferenciados de bajo costo, por supuesto, tienen el costo logístico tiene mayor impacto en ellos en razón de su menor valor, ¿no? Entonces aquí lo que hemos observado es que aquí hay dos dos temas importantes que tienen que ser tomados en cuenta y dos desafíos importantes a superar. Por una parte son los costos logísticos en sí mismos, ¿no? O sea, todos los factores que influyen en los costos logísticos, ahorita voy a desarrollar un poco sobre eso, ¿no? Pero además hay un tema también muy importante que son las pérdidas de producto, ¿no? Porque las pérdidas que se dan son importantísimas, dependiendo por supuesto del tipo de producto, pero son significativas y en un contexto de cambio climático eh, y donde tenemos regiones en particular por ejemplo Mesoamérica pero toda Latinoamérica en general está sujeta a una y va a estar sujeta a fluctuaciones cada vez más importantes de sequías con inundaciones etcétera no nos podemos dar el lujo de, de perder un gramo de alimento o sea, eso es un, para mí es un, es un punto de partida entonces qué factores hemos visto o sea que son los que inciden en esto eh, todos los factores afectan como todos esos segmentos de, 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 o flujos como, o, o segmentos como hablaba Marco, ¿no? Este, aquellos que son más locales, los circuitos más locales, los circuitos más intrarregionales y los circuitos extrarregionales. Él, él se refería más bien como los circuitos más municipales y, y, lo, y, lo, y los mundiales o globales, ¿no? Eh, aquí lo hemos visto nosotros, en, en el banco lo hemos visto más desde la perspectiva del, del comercio, ¿no? Comercio extrarregional, intrarregional y el comercio más local, ¿no? Entonces tenemos un pro, problemas de accesibilidad que siguen sin estar resueltos y, y siguen sin estar resuelto por una razón que es sencilla. O sea, nosotros tenemos, este, en, una, en algunos países, la situación de tenencia de la tierra no permite que uno le llegue a la última milla con redes viales adecuadas, ¿no? En todos los casos, puede ser, cuando se, si uno compara la tenencia de la tierra en Brasil con la tenencia de la tierra en países de Centroamérica, la situación es completamente distinta, entonces eso hace muy costoso para los estados poder brindar accesibilidad, ¿no? Pero esto se le suma el más al estado de la vía que se agrava por las condiciones climáticas, esto influye no solamente en los costos, sino en las pérdidas del producto, porque hay pérdidas por impacto, pérdidas de productos que se pierden porque no llegó el camión a tiempo, seguimos teniendo fallas en el almacenaje, eh, eh, no hay suficiente almacenaje de frío, eh, el transporte es deficitario, sobre todo la primera milla es de muy mala calidad, vehículos muy antiguos y no adaptados necesariamente a la tipología de producto, ¿no? Entonces ahí se dan pérdidas muy importantes, ¿no? Eh, y tenemos un problema importantísimo con la cadena de frío. Los esfuerzos principales se han hecho para asegurar la invulnerabilidad de la cadena de frío para bienes en export, de exportación, porque representa un, un porcentaje importante de, la, de los ingresos de los ingresos de los estados y de los países, ¿no? Entonces, pero en lo que respecta a, a esas a esa, eh, cadenas de frío a nivel doméstico la situación es bastante complicada, ¿no? O sea, eh, y aún así, por ejemplo, los de exportación se tiene, sigue teniendo el caso que hay vehículos, que hay eh, bienes que se van a exportar y son enfriados en los camiones porque no existe suficiente capacidad de frío en almacenes, ¿no? A esto se le demora, se, se suman las demoras en, en fronteras, eh, por ejemplo, en el caso de los, de los del comercio interregional y estas demoras inciden en una en unos costos elevados, pérdidas de productos porque a veces tienen que abrir los contenedores para verificar la inequidad de los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces es una cadena bastante bastante eh, amplia que impacta en grado variable según el tipo de, de flujos que estemos considerando, si son domésticos, interregionales, extrarregionales y por supuesto dependiendo de la de la región del, del, del continente porque América del Sur no se comporta para nada igual que América Central ni que los países del Caribe no las problemáticas son completamente distintas no entonces eh, digamos que aquí esos son temas que hemos venido tratando de de, de abordar con los con los distintos planes los proyectos etcétera eh, Entiendo que eso lo abordo en la segunda parte, ¿no? Eh, pero bueno, eso es básicamente como el panorama, y el panorama lo que busca es lograr una integración en todos los esfuerzos eh, que se hacen, no solamente desde el punto de vista de logística, porque con los planes nosotros hemos hecho esfuerzos importantes para abordar el tema de, el tema de, de, de armonización con políticas agrícolas, con políticas de territorio, etcétera, ¿no? Pero digamos, eso en, en términos de desafíos, eso como lo lo que es lo más importante. Sí, eso ahí, ahí quiero volver entonces, pendiendo un poco, reflexionando sobre las soluciones y cómo vamos, y cómo vamos avanzando en esta agenda, ¿no? Pero gracias, Marelia. Ahí yo paso a, a Joaquín y Joaquín, entonces, un poco con el espíritu de, bueno, sabemos los desafíos, entendemos mucho más los desafíos, qué, qué está funcionando y, y cuáles son las políticas y las acciones que eh, Parecen que nos indica el camino correcto, ¿no? Especialmente quería, yo sé que es un tema que tú dedicas mucho, que es el tema de las, las comunidades rurales y la inclusión de ellas, ¿no? En las cadenas. Eh, como ha descrito Marcos, un ejemplo ahí muy, muy bueno de lo que hace en Colombia, quería un poco tener su reflexión, o sea, cómo mover más a integrar a estas comunidades a las cadenas. Para fomentar, ¿no? Tanto eh, esta, esta, este sistema local, pero también integrarlas, ¿no? A la cadena global, si fuera el caso, obviamente. Eh, gracias. Eh, eh, quisiera, este, digamos, eh, recordar que, que todo esto que estamos haciendo, de lo que hemos hablado hasta ahorita, no solo ayudaría a bajar los precios y, y, y que las personas tengan mejor acceso a alimentos sino que también ayuda a estabilizar precios. la volatilidad es tan dañina como, como lo es los precios altos. no, que, que de momento suben y bajan. y eso no ayuda ni al consumidor ni tampoco al, al, al productor. y yo sigo, yo sigo con mi segmentación y, y se complementa muy bien con lo que marco decía de, de, de la, los territorios. hay que trabajar a nivel de territorio porque son muy diferentes a nivel de toda América Latina. Territorios con niveles distintos de urbanismo, territorios con eh, distintas disponibilidades de recursos naturales, la calidad del suelo es diferente, el, lo que se acaba de mencionar sobre el acceso a infraestructura, no solo física, sino digital, y que no se me olvide compartir un dato sobre, sobre el tema de la, de, la, de la conectividad digital. Y hay territorios con gran potencial de, de producción y otros que no entonces eh, la logística claro que cada vez que se vuelva más eficiente y el mercado va a conectar eh, estos territorios con abundancia con los que tienen mayor escasez y lo segundo que y lo cuarto en la segmentación que llevaba era eh, que hay que segmentar los productores el reto es muy diferente de vincular a siete, siete millones de productores que tienen menos de cinco hectáreas a las cadenas y volverlos eficientes esas son ocho mil millones de hectáreas que se representan en este grupo de productores y hay otros 5 o 6 millones de, 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 de productores que tienen entre 5 y 200 hectáreas, que tienen eh, que representan 210 millones de hectáreas en América Latina y hay 500 mil productores comerciales de más de 200 hectáreas que tienen y eh, representan a 500 millones de hectáreas. Entonces, ¿cómo llegar a a una adecuada articulación de cada uno de estos productos, a la, de cada uno de estos segmentos de productores a las cadenas es un reto importante y creo que, que hay modelos de gobernanza interesantes, incluido la asociatividad y de vincular estos grupos, ¿no? La, 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 la agricultura comercial tiene posibilidades de jalonar a la, la, a la, a la agricultura eh, menos comercial o menos vinculada al, al mercado y, y creo que ya se dijo. Eh, hay que segmentar también a los sistemas agroalimentarios, los tradicionales, los más comerciales, los que están totalmente interconectados con el mercado local e internacional. Y el reto a futuro es que convivan estos sistemas de producción local y de mercado local con los mercados internacionales, que ahora debemos cuidar no solo, no solo rentabilidad y productividad, sino que también tenemos que cuidar sostenibilidad ambiental. Y también, bueno, hablando de huella ambiental, que lo, que lo mencionaron, que a veces es tanta es la escasez de agua que es mejor importar el producto que que, que es intensivo en el uso en el uso de, de, del agua entonces hay una, una un gran reto pero yo quisiera terminar con el tema que se refiere a, a, al tema de, de, de desarrollo rural porque esta esta este reconocimiento que la agricultura se da en los territorios rurales y que hay que invertir en los territorios rurales. Hay que jalar capital a, lo, a los mercados rurales. Y ya yo mencionaba que hay 26, 26 millones de pobres en, en las zonas rurales. Y ahí hay que reconocer que los sistemas alimentarios tienen un, un efecto multiplicador mucho mayor que cualquier otro sector de la economía para mejorar esos niveles de pobreza a nivel rural. Y hay muchísimas oportunidades de de, de desarrollo de, de entre países que entre y territorios que tienen esa diversidad eh, esa biodiversidad y esa calidad de suelo que, que que mencionaba y yo creo que es fundamental los enfoques integrados falta mucho hablamos de políticas pero casi siempre segmentadas no no políticas integrales por ejemplo de uso de acceso uso y aprovechamiento de tecnologías eh, abordar en simultáneo el tema de la productividad el reto de la productividad el reto de la rentabilidad el reto de la sostenibilidad ambiental y el reto de la nutrición y yo creo eh, para terminar con esta propuesta que hay modelos bien interesantes de agricultura inteligente por ejemplo climáticamente inteligente y de agricultura eh, también nutricionalmente inteligente que puede ayudar a, 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 a que nos puede llevar hacia donde, hacia donde queremos ir y un tema que no hemos mencionado es el financiamiento. Sin financiamiento no hay forma de lograr lo que queremos. Entonces, tenemos que eficientizar el uso de los recursos públicos, orientados más a la generación de bienes públicos, pero también apalancar esos recursos públicos para atraer capital privado a los, a los territorios. Y... Usar mejor los mecanismos de financiamiento en cadena. Ahí entra la cadena de suministro, tiene diferentes mecanismos de, de financiamiento, como la agricultura por contrato, facturación, pignoración, etcétera. Ahí hay un abanico de oportunidades de mejora y muy, muy importantes. Y con eso creo que lo puedo dejar, pero quiero decirles un dato final. En nuestro último estudio con el BID, Microsoft y otras organizaciones, llegamos al dato de que hay 72 millones de habitantes rurales que no tienen eh, conectividad significativa rural, o sea que no tienen conectividad de calidad necesaria. Imagínense el reto de promover todas esas tecnologías eh, que ellos accedan a las, a las, al, al, al mercado si no tienen conectividad física y a la vez hay problemas de conectividad digital. Y con eso te lo dejo. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Eh, excelente. Eh, yo creo que eh, el tema de, de las políticas integrales vinculadas a la segmentación de los desafíos es una reflexión fundamental. Yo quería preguntar a Marcos un poco sobre eso, ¿no? Del lado más institucional, o sea, desde política pública, elaboración, implementación de políticas públicas, una visión integral que al mismo tiempo reconozca estas necesidades específicas de seguimientos, pero requiere obviamente una coordinación interinstitucional, ¿no? No estamos hablando solo del Ministerio de Agricultura, pero estamos hablando del Ministerio de Transporte, eh, el área de logística, el área de Industria y Comercio. Entonces, mi pregunta es cómo eh, sabemos que en muchas dimensiones esto no necesariamente funciona y quería un poco tu reflexión, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo está esto y cómo podría funcionar mejor ¿no? esta coordinación institucional y cuál es el rol en, este, en toda esta agenda? Y Gracias, Reinaldo. Bueno, como todos sabemos, el, el trabajo intersectorial siempre es complejo, ¿no? Y, y encontrar este esquemas de articulación y, y, bueno, y buscar sinergias entre sectores. Ahora, sin embargo... Yo creo que el, el enfoque de sistemas alimentarios nos brinda una oportunidad en ese sentido. Es, es, una, es una agenda que convoca a los diferentes sectores, ministerios, a tratar de eh, entender la complejidad del sistema alimentario y proponerse acciones en común. Eh, todavía hay mucho que avanzar. ¿no? Eh, a veces vemos que todavía digamos, estas agendas son lideradas desde ministerios de Agricultura, ministerios de Comercio. Eh, ambiente de alguna manera ya también está participando en, en, en cómo buscar mecanismos eh, productivos, pero que al mismo tiempo sean eh, respetuosos con el medio ambiente. Pero quizás uno de los principales eh, sectores que más debería involucrarse es justamente el tema de salud. Hemos visto que efectivamente el principal impacto que tienen los sistemas alimentarios en términos de cómo funcionan y en términos de, de ineficiencia, son temas de salud pública, ya sea por temas de obesidad, temas de riesgos, digamos, eh, en términos de ciertas enfermedades. Entonces, creo que la gran apuesta es justamente cómo avanzar en una agricultura más sensible a la nutrición y eso este, replantea los esquemas productivos para poder responder a, a los alimentos. Ahora, yo creo que hay otra dimensión sumamente importante, más allá de esta convocatoria sector intersectorial fundamental y es que también se está poniendo en debate de que los sistemas alimentarios si bien deben ser abordados desde la política pública es realmente el sector privado quien dinamiza y quien hace parte de cómo funcionan los sistemas alimentarios y es casi eh, absurdo no pensar en generar propuestas conjuntas entendiendo al sector privado no como el problema del sistema alimentario, sino como parte de la solución de ese sistema alimentario. Y eso convoca a una construcción de política y una mirada conjunta. Y creo que la forma de poder abordarlo es con agendas muy concretas, digamos, que dentro de este gran abanico de trabajo que nos, que nos brinda la plataforma de sistemas alimentarios, hay acciones muy puntuales que el sector privado puede empe empezar a emprender. Eh, uno de los temas claves, por ejemplo, es que la gran concentración de pérdidas y desperdicios se da en las mayoristas y en las centrales de abasto. Uno podría pensar cómo generar esquemas e incentivos con estos actores para que la reducción sea significativa o para que esos desperdicios que ya no son eh, adecuados para una alimentación puedan derivarse en sistemas energéticos, en sistemas de abonos para zonas periurbanas, en fin, hay, hay grandes opciones. Lo otro es la industria alimentaria, que juega un rol clave en definir los patrones de consumo. Y si bien ha habido este, avances, como por ejemplo la ley de etiquetado que está en varios países, creo que deben comprometerse más aún con el tema de la información, rescatar el valor nutricional de los alimentos, digamos, socializar también y democratizar la información para los consumidores. Y otro de los actores que creo que se ha desaprovechado mucho es justamente los pequeños comerciantes y tenderos que son de alguna manera el punto de contacto con la población más vulnerable y son los que también pueden promover hábitos más saludables, pueden dar más información a, a los consumidores sobre qué alimentos eh, responden mejor a una dieta sostenible. En fin, yo creo que la, la forma es buscar agendas muy concretas, acciones muy concretas con cada uno de los actores y comprometerlos con la causa de la transformación de los sistemas. Entonces, hoy se abre una agenda más compleja, público-privada, pero bueno, al mismo tiempo una gran oportunidad para, para avanzar en, en este proceso de transformación que sin duda es eh, sumamente relevante y necesario para los países de la región. Excelente, Marcos. Muchas gracias. Y, y, y ya que mencionas esto, esta coordinación interinstitucional y con el sector privado. Eh, y ahí Marelia se va a acordar mucho de lo que hacemos en, en estos planes de logística y transporte y, y cadena de suministro, es un es un concepto fundamental no Marelia que siempre lo, lo incorporamos en la en esta reflexión no porque sí. eh, y acá es interesante escuchar también de de los expertos en el sector eh, agroalimentario y, y es eh, diagnosticar la misma cosa, ¿no? Entonces, ahí yo quería aprovechar entonces para preguntarse un poco de la experiencia que has tenido trabajando con el BID y otras organizaciones de, de, de acciones y políticas que han permitido avanzar más, ¿no? En esta optimización específica de las cadenas agroalimentarias. Sabemos que muchas veces no ha sido el tema central, ¿no? Cuando hablamos de políticas logísticas eh, y de transporte. Pero eh, eh, hubo esfuerzo y yo sé que tú estuvo, estuviste involucrado, entonces quería un poco si nos puede contar algunos casos, que nos dé ahí también una agenda y ejemplos para seguir. Sí, gracias Reinaldo. Sí, efectivamente. Eh. En el, con el banco hemos hecho un esfuerzo súper importante y que yo de alguna manera he nutrido, como tú dices bien, con el trabajo con otras organizaciones. ¿no? Eh, el esfuerzo más importante, pienso yo, en, en, en todo lo que es armonización institucional, diálogo público-privado y un enfoque más transversal del sector fue lo que se hizo con los PENLOS. Pero los PENLOS no surgieron en vacío. Los PENLOS son los planes nacionales de logística de carga que se hicieron en ocho países de Mesoamérica, o sea, todos los países excluyendo... Colombia y México que ya apuntaban con sus planes logísticos eh, y este pero los peglos metodológicamente fueron una fueron el resultado de la experiencia que se había adquirido con los planes que habíamos hecho en Colombia en Perú en Ecuador etcétera no y donde hay definitivamente una de las primeras conclusiones o de las de las reflexiones fueron primero o sea logística eh, no, no es una cosa que se planifique desde un ministerio de transporte. Esto es una cosa transversal de por naturaleza e involucra al sector privado. Y el sector privado no es que vamos a entrevistarlos para que nos den su opinión, ellos tienen que participar en este proceso. Y entonces esos planes fueron resultado de ese, de ese esfuerzo intensivo por tratar de recoger eso. Metodológicamente, los lock, este recogían tres varios niveles que se superponían. Y hago énfasis en esto por lo que se habla anteriormente. no eh, Se trataban los componentes del sistema logístico, infraestructura, servicio, proceso, que es lo con lo que se hace la logística. Y esto se vinculaba con el territorio. Entonces, porque no queríamos que los planes se, se limitaran a propuestas de infraestructura, de, de mejora en los nuevos en de comercio exterior. Entonces, todos los planes integraban en su propuesta unas redes de infraestructura eh, que vivan desde los agrocentros logísticos o que van, porque todavía existen los planes, ¿no? Desde los agrocentros logísticos hasta los, los ¿cómo se llama? Los, los nodos o los conglomerados logísticos alrededor de los principales nodos de comercio exterior, ¿no? Y para hacer esto había una armonización con las políticas de desarrollo territorial, con las políticas agrícolas, etcétera, ¿no? Pero esta visión fue estratégica, ¿no? Entonces siempre la reflexión ahora es... A esta, a esta división estratégica y a estas redes, de algunas maneras fijas, que se identificaron en los PEN, hay que superponer una capa operacional, porque logística es servicio y es dinámica. La logística cambia todos los días, ¿no? Entonces, la, uno podría decir que dentro de esa perspectiva, uno podría agregar este elementos que lo exploramos en alguna oportunidad con CAF, este, explorar, por ejemplo, cómo en situaciones en que hay una poca, muy poca accesibilidad, uno, uno provee de equipos de contenedores alimentados por paneles solares que generan frío y que generan, y que generan agua, por ejemplo, ¿no? Eh, o que uno dice, bueno, vamos a hacer este cargo bikes, ¿no? Alimentados por paneles solares para facilitar el traslado de los productos, siempre pensando en esa problemática de la primera milla. En una, en una eh, reflexión más sistémica, lo que hemos venido haciendo después de los Penlock, una primera exploración fue con la, con la dirección de, de innovación. Exploramos el tema de crowd logística aplicado a algunos, algunos países del Caribe. ¿no? Crowd logistics es básicamente la logística de los aficionados. Es un poco el Uber de la logística. no eh, Siempre tiene el problema eh, que el, la, el crowd logistics es algo... Que no se adapta a todos los tipos de, de productos, porque hay un tema de inocuidad que hay que respetar, pero pudiesen algunas oportunidades ser de utilidad, básicamente todo lo que son servicios de almacenaje o los servicios de distribución de la última milla. ¿no? Después, en esa misma línea de tratar de buscar estos esta vínculos sistémicos, lo que empezamos a trabajar el año pasado. Con la división de transporte fue la logística colaborativa. La logística colaborativa, básicamente, lo que busca es, una, es un acuerdo entre privados, ¿no? Eh, un acuerdo entre privados eh, en una suerte de cooperativismo, pero a lo largo de la cadena, en el cual se busca una mejor distribución del valor y un mejor uso de los recursos de los que disponen todos los actores de la cadena. No es necesario que participen todos los actores de la cadena. Eh, pero se pueden beneficiar todos los actores en la cadena. Entonces, ahí exploramos como distintos modelos. La logística colaborativa aplicada a una cadena, aplicado a varias cadenas que son usuarias de un mismo corredor. Utilizamos también un modelo de logística colaborativa para, para un ferry que transporta mercancías, este, que está previsto transportar mercancías en Centroamérica, pero en esencia lo que busca es trasladar, ¿no?, es un poco en la línea de lo que decía Marcos Rodríguez, trasladar esa, esa capacidad de acción a los actores de la cadena eh, en, un, en un mecanismo en el cual todos ganan, ¿no? No simplemente una, una relación comercial, sino un, un mecanismo en el que ganan tanto el productor como el transportista de la primera villa, como el... Como el como el como el exportador en el caso que sea el exportador o, o como el, el comprador final en el caso de los distribuidores entonces hemos trabajado bastante en eso y, y a mis juicio serían como las pistas que hay que explorar eh, adicionalmente a todas aquellas que normalmente eh, identificamos en los planes no pero es una pista más dinámica y más orientada a a, a, resolver, a resolver los problemas reales que se confrontan. ¿no? Excelente. No, muchas gracias, Marelia. Y, y yo creo que ahí tenemos que cada vez más in, incluir esta dimensión de la logística y los sistemas agroalimentarios en estos planes. Eh, me acuerdo en el caso de Panamá, fue bastante un debate que tuvimos, ¿no? Es decir, un país que tiene eh, el centro de comercio mundial. ¿Cómo integramos las, las, uh, el mercado doméstico, no? En todo este, este flujo. Esta es una preocupación grande del gobierno en su momento. Yo que, tengo una pregunta aquí de la audiencia que quería hacerla. Eh, tenemos muy poco tiempo, entonces les pido tres minutos contestar a algunos de ustedes. Eh, es una pregunta interesante que viene más con, tiene más que ver con esta idea de, de, de producción local ¿no? y política de, de desarrollo territorial o su, eh, eh, suministro territorial vis-à-vis eh, -vis, eh, la competitividad de los sistemas agroalimentarios a nivel internacional. ¿no? ¿Cómo evitar que una política de producción local pueda eh, disminuir la competencia global en el sentido de crear de alguna manera algún proteccionismo ¿no? Ni, en los mercados. Eh, porque Y eso causar un impacto al revés de lo que queremos, que es disminuir el precio, aumentar el precio y no disminuir. No sé si me explico, pero eso sería un poco la, la, la pregunta principal. ¿Quién, te, quién se anima? ¿Y yo 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 lo digo sí. ah, bueno, eh, muy rápido y y, y y le doy el pase a, a Marco yo creo que que esta esta eh, disyuntiva que a veces se genera entre mercado local y mercado internacional que se ponen en competencia Ojalá la pudiéramos eh, la, la pudiéramos superar porque eh, tan importantes son los mercados locales como son como es el mercado internacional sobre todo hoy en día que se debe mirar desde el punto de vista de la eficiencia del uso de los recursos, como también desde el punto de vista de la huella de, 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 huella de carbono. Hay bastantes ejemplos de cómo un producto que puede venir de Sudáfrica puede salir más, barat, más, eh, más barato para el ambiente y para el social y económicamente que un producto producido localmente, porque viene por barco. Barco es, es un medio de transporte mucho más eficiente. Entonces, yo creo que generar información, transparentar el, el sistema. Para que se haga evidente cuáles son los costos y beneficios de producir local o importar. Y a veces hasta se nos, nos olvidamos que somos los mismos: son productores de, 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 de Ecuador que están queriendo eh, generar ingresos eh, en, en medios de vida que, que venden una piña que vamos a consumir y nosotros tratando de vender una papaya para, para el otro mercado. Entonces, somos los mismos tratando de hacer más eficiente el uso de los recursos a nivel, a nivel global, que es de todos. Excelente. No, muchas gracias, Joaquín. Eh, excelente la reflexión. Eh, yo quería eh, agradecer la participación de todos. Aquí hablamos mucho y aprendemos mucho, ¿no? Yo, en mi caso, aprendí mucho, por ejemplo, el tema de que las cadenas son resilientes, pero no llegan a los vulnerables. Eh, el tema que tenemos este, esta dicotomía, ¿no? De local versus global y que tenemos que mirarlos de manera complementaria y que tiene un reflexo importante, un impacto importante en lo, cómo pensamos la estructura, arquitectura, logística de, de cadena de suministros, ¿no? Como viene como descrito, ha descrito Marelia. El tema institucional y sector privado también que nos dijo Marco, yo creo que eso es, es fundamental. Eh, y desde nuestro lado del BID, el tema de financiamiento como ha puesto Joaquín, ¿no? Eh, nosotros obviamente trabajamos en todas las dimensiones del sistema, ¿no? tanto con desarrollo agrícola, con nuestros colegas del sector, eh, y, y este trabajo integrado es, es fundamental. Entonces, eh, más una vez, agradecemos eh, la participación, la audiencia. Tenemos más preguntas, pero perdón que no tenemos tiempo, vamos a mandar a ustedes. Y también invitar que, bueno, sig sigamos trabajando en esta agenda, ¿no? Como dijo Gabriela, tenemos estos, estos proyectos que son bien públicos regionales, que tenemos ahí 10 o 15 países participando. Entonces, desde ya, la participación de, de la organización de ustedes va a ser fundamental para apoyar a los países a diseñar una agenda integral en ese tema, ¿no? Entonces, muchísimas gracias y seguimos hablando eh, en, la, en, en esta agenda. Muchas gracias. Que tengan buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias.